Seguim el programa, com dèiem, amb moltíssimes ganes. Ara amb ganes de divertir-nos i també d'aprendre amb l'Alfred López. Què tal, com estàs? Què tal, Alfred? Antes de nada, Alfred López, antes de nada, ¿cómo te lo pasaste en la fiesta de Sense Control? Súper bien. Fuiste uno de los invitados. Hombre, y tanto. Allí estuve bailando. Bailando y dándolo todo. ¿Volverás? Claro, hay que volver. No hay que dejar de divertirse. Hay que pegar escapada. Está muy bien. Y añado, se le tiene que felicitar por el podcast, que tiene mucho éxito. Sí, y está muy bien. ¿Dónde se puede seguir? De momento solo está en la plataforma iVoox, en audio o en YouTube, en mi canal de YouTube, de Ya está listo que todo lo sabe, en YouTube. Que no, me pueden ver en la carica. Te ven la cara, el sonido, muy bien. Todo. Genial. Sí, sí, sí. Genial. Pues, ahora vamos a poner aquí las palabras. Vamos, venga, vamos con ello. Venga, vamos palabras y palabras y empezamos con escrupulillo. Uy, escrupulillo. S'ha de dir a la gent de casa, s'ha de dir a la gent de casa que nosaltres no sabem res, no tenim res al guió. No, no, res. Mira, tot vull. Ho ensenyem. Cap definició. Res. Vinga, som-hi. Doncs escrupulillo no és aquell que té escrúpulos, que no... Però xiquitín? No, sí, però no. Sí, però no. Però no. He ido de lista. Escrupulillo es algo físico y no tiene nada que ver con el sentimiento, aunque comparte la palabra con escrúpulo. No, es algo físico, no, pero no personal. O sea, es un objeto. ¿Un objeto? Un objeto. Escrupulillo. ¿Qué objeto es un escrupulillo? Pásame el escrupulillo. Escrupulillo. Tú no sabes mole da palabra. Venga. A ver si... Escrupulillo. ¿Un objeto lo usamos a diario? No, no lo usamos a diario. Hay quien sí lo puede usar a diario, pero... no, es un objeto cotidiano que todos lo hemos conocido. ¿Dónde se ponen los palillos? No, no es... No, ¿dónde se ponen los palillos? No, no tiene nada que ver. Está en la cocina, está en el despacho... Puede estar en cualquier lado de la casa, no nos pero sí. Pero dinos pero... ¿dónde se suele estar? ¿Dónde suele estar? En casa puede estar en un cajón. No. O no, puede no, estar no, al lado no, de una puerta. No, no vayas al lado por de allí, una no puerta. Vayas por allí. Dinos en qué ¿un cajón? Timbre. No, un timbre dentro del no, cajón. En cualquier no. cajón, en un cajón de. Pero es más de cocina, de lavabo. No, no, es, no. Es que es un objeto. Ah, un pomo. No, es un objeto, ¿cómo lo diría? Una campanilla. Que, a ver. ¿Ves? Sí, pero no. Sí, pero una no. campanilla. Sí. Bueno, pero ¿qué tipo de campanilla? Pues aquella que cuando abres la puerta hace cling, cling. Sí. No, pero no. No es, pero no es. Pues si está en un cajón, ¿cómo va a sonar? No, pero puede ser. Cascabel. Guardar... ¡Ahí está! ¡Toma! Pero es no que es yo el lo cascabel. Veía. No es el cascabel. Ah, vaya. Es la piedrecita que está dentro del cascabel. Se llama escrupulillo. Ah, como la campana que es el badajo. El badajo. Pero pues, ahí la bolita de dentro. La bolita se llama escrupulillo, que viene del latín escrúpulos, que significa piedra. No tenía ni idea. Y el decir escrúpulo, que alguien tiene escrúpulos, viene de ahí, de piedra, de que el tener esa sensación de escrúpulo venía de que como el que tiene una piedra en el zapato, que es molesto, un escrúpulo es algo molesto como una piedra en el zapato. Y por eso... Pero tener escrúpulos hoy en día se dice de forma positiva. No. O negativa. No, no, en plan, no tengas escrúpulos. No tiene, esa como diciendo, no tengas manías. Es que se puede aplicar en los dos sentidos. ¿Ah? Tener escrúpulos en el sentido, por ejemplo, tengo escrúpulos porque estoy en contra del maltrato animal, en contra del racismo, en contra de la homofobia. Hay unos escrúpulos sociales, pero también puede decir que tienes escrúpulos en el sentido, ay, ¿qué mi dedito es? Ay, maniático, es maniático, que me da asco. Y cuando esto. Decimos, yo no tengo escrúpulos... Yo no tengo manías. No, ya no solo eso. Yo no tengo escrúpulos en el sin. A mí nada me para a hacer yo cosas y no me importa. Pues no para adelante. En ese sentido de decir que en el amor y en la guerra todo vale. Dicho esto. Se le da varios sentidos. Vamos con la siguiente palabra, Alfred. Palafrén. ¿Qué es un palafrén? Palafrén. 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 Espidifén. El pirifrén, parafrén, es un tipo de animal, venga. Palafrén. Es un tipo de animal. ¿Un tipo de animal? Sí. ¿Un simio? No. Que estamos muy acostumbrados a verlos. ¿Cuatro patas o dos patas? Cuatro patas, estamos acostumbrados a verlos. A este tipo de animal, o sea, es dentro del mundo animal, de este tipo de animal, de esta raza de animal, es un tipo de animal que se utiliza solo para determinados momentos y solo lo pueden utilizar determinadas personas.
¿Elefantes? No, más pequeños. ¿El cebo que ponen los pescadores para pescar? No, que es un animal. No, no es un animal. El cebo puede ser gusano. ¿Un gusano? El gusano no es un gusano, es de cuatro patas. Tiene cuatro patas. De cuatro patas, pero más pequeño, más pequeño que un elefante y más usual que un elefante. ¿Más usual? ¿Un asno? De la familia. ¿Un buey? ¿Burro? No, más de la ¿Un familia. ¿Un caballo? Ahí. ¿Pero qué tipo de caballo? Pues potranco. ¿Salvaje? No, no es el potranco. No. ¿Potranco? De tiro. ¿Potranco? ¿El potranco? Es aquel que tiene pelos en los patas. No es el tiro tampoco. ¿Es un caballo? No. Sí, un potranco. Caballo potranco. Como el potro es un caballo pequeño. ¿Y cómo tú sabes ese tipo de caballo? ¿Cómo se llama? El potranco. Pues porque yo sé de animales. Ah. No, no, sí, y yo le he escuchado en el podcast que su niño ha hecho con un caballo. Sí, 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 y mi hijo tiene muchos animales. Aquí. Sí, sí. Los que escuchamos su podcast lo sabemos. Claro, claro. No, Sergio, ¿cómo lo escucha? Si lo bueno, te oigo cada día, ¿qué voy a escuchar? Pues yo ayer te escuché en Monamón. ¿En Monamón? Monamón. En Dos Mon. En Monamur. En el Monamur. Bueno, a ver, caballo. Es el caballo manso que solían montar las damas y muchas veces los reyes y príncipes para hacer sus entradas. En las películas, ¿sabes? Cuando el príncipe entra en el caballo. Ese tipo de caballo, el que usaban las damas de la corte. El de la realeza. El de la realeza, porque es un caballo manso, o sea, que no... Ese era el palafrén. Que tenía porte. De palafrén, de palacio. Ah, palafrén, me encanta esta palabra. Palafrén. Vamos con la siguiente, Alfred. Venga, vamos. Anfibología. Anfibología de anfibio. ¿Cuándo serás ¿Es de anfibio? ¿Viene de anfibio? No. Ostras. Anfibología. Anfibología. Logía, además, ciencia. Es una palabra que nos describe algo que... Anfibología. Es que... ¿Es de los animales? No. Es algo que... ¿Se del mundo del lenguaje, de la escritura. Caligrafía. Que cuando lees según qué frase o palabra, dices, ostras, esto es una... No lo usas una con rima. Esta palabra. Es una anfibología. ¿Una metáfora? No, no es una metáfora. ¿Una rima? No. ¿Qué tipo de frase o de palabra puede ser? Una adivinanza. Una adivinanza. Podría ser una adivinanza, aunque no es... ¿Trabalenguas? Tampoco, pero tiene mucho que ver con los dobles sentidos. ¿Una metáfora? ¿Sinónimos? No. Os lo digo porque es la palabra o expresión que, según cómo se use, puede llevar a equívoco o confusión. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un cartel que pone, vendo una cuna para niños de madera. ¿Qué es de madera? ¿La cuna o el niño? ¡Ah! ¡Qué bueno este letrero! ¿Eh? Vendo una cuna para niños de madera. Pues es una cuna para Pinocho. Ya, pero ¿de madera qué es? ¿El niño o la cuna? El niño. No se da a entender aquí. Claro, no aquí parece entender. Que sea el niño. Ahí está. Parece pues que sea estas el niño. Estas frases, cuando construís una frase que no tiene un sentido que te hace dudar. Que te puede hacer dudar, esto es una anfibología. Claro, 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 qué fuerte. De unido. Anfibología. Perdularia. ¿Qué es una persona perdularia? ¿Que pierde algo? Ya está, ya lo he adivinado. Sí, pero sí. ¿En serio? Sí. ¿Va en serio? Te lo he puesto muy fácil. Pero es la persona. ¿En serio? Persona sumamente descuidada con las cosas y que anda perdiéndolas con facilidad. Es que yo soy perdularia. Pero yo quería llegar ahora también a qué se referían antiguamente en el diccionario antiguo, ¿sí? En los del siglo XVIII, el siglo XVIII le decían, antiguamente también se usaba para llamar así a las personas muy viciosas, porque decían que estaban muy perdidas. ¡Ah, qué fuerte! Perdularia, una persona perdularia, una persona claro, viciosa, claro. Que tenía vicios. Una persona que ha perdido los papeles. Ah, sí, y más ¿no? cosas. Y la ropa interior, ¿no? Que estaba muy claro. Perdido. Que perdularia. Que se ponía que cuando se iba de fiesta se ponía como la greca. Pues yo soy perdularia, pero de perder cosas, de perder las gafas, de perder todo. Pues mira. Ahí. Voy con otra. Gruesa. ¿Qué es una gruesa? Y ¿gruesa? No estoy hablando de gordas. Una gruesa es al... una cañería. No. Una cueva. No. Un tipo de oliva. No. Una gruesa. Si vas a una mercería o una ferretería, te sabrán decir que es una gruesa. ¿Un dedal? No. ¿Un alfiler? No.
¿Una aguja? No. Podría ser agujas, podría ser alfiler, podría ser dedo. ¿No serán aquellas que no llevan una, la pelota no arriba? Ay, no una sé, aguja no sé. Que tienen imperdible. No sé, no sé. Es imperdible. Es ay, una, lo digo mal. Una unidad de medida. Que usaban antiguamente tanto ferreterías como mercerías y que equivalía a 12 docenas, o sea, 144 unidades. Y alguien iba a la ferretería y decía, dame una gruesa de tornillos o dame a la mercería, dame una gruesa de botones. Oye, eso lo tengo que probar. Sí. La ferretería. La gruesa de botones, la gruesa de dame tornillos. Una gruesa de clavos. Nunca lo había visto esto. Sí, sí. Tampoco. Pues sí, es una palabra técnica de y que está en el diccionario. Gruesas, y que sí, y se están perdiendo. Qué macas son, ¿eh? Se están perdiendo. Se están perdiendo, sí. Que actualmente a lo mejor las nuevas generaciones de ferreteros y de mercerías no lo utilicen, pero antiguamente cuando alguien quería comprar clavos a mogollón, sí, decía, pues dame una gruesa. Mayor. Y sabían que era 12 docenas, o sea, 144 claro. Tornillos, ostras, clavos, bueno, arandelas o uh-huh, botones. Y la última, esta está muy de moda últimamente. ¿Ah, sí? Calambur. ¿Qué es un calambur? Me suena mucho. No es de calamar. Es que lo tenéis de que calamar oído. No es. ¿Qué? De calamar, de calamar no. Me suena muchísimo. ¿Es un calambre? No. Es algo también, igual que hemos hablado antes de la anfibiología, que edad tenía que ver con las expresiones de las palabras, el calambur también lo tiene de que palabras ver. También. Con palabras y con frases. Pues calambur. Una carambo, o sea, un lío. Algo lía, algo lía. No, es... No danos es más pistas. Shakira. ¿Shakira? Quevedo. Un ataque directo. Salpique. Salpique, esto es un calambur, un salpique. Salpicar. O claramente es un calambur. Ah. Es utilizar... Ah, es un frases, chasca. Palabras que tengan doble con ingenio, con doble sentido. Y entonces, la Shakira utiliza el salpique calambur. O el claramente. A ver. Y, por ejemplo, uno de los calambures más famosos de la historia es el que hizo Quevedo. Francisco de Quevedo, no el cantante Quevedo de ahora, sino Francisco de Quevedo. ¿Qué dijo? Cuando dijo, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad, escoja. Pues nos quedamos con esta palabra, Alfred López. Yo creo que la mejor manera de despedir esta sección de hoy, que ha sido un placer otra vez tenerte con nosotros, es cantando la canción de Shakira. La ponemos, compañeros, si quieres bailarla. Hombre, si la tienes. Bailarla. Uy, venga, va. Voy, mira, tú. Venga, va, la pusemos, compañeros. Pero es que a mí no me gusta bailar esta canción. ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta? La odia por Instagram. Anda que no le dio caña. Que le mandé yo un vídeo. Le mandé un vídeo de una que salía cogiendo el disco de Shakira, rompiéndolo y me aplaudió y todo. Y nos despedimos con Shakira. Gracias, Alfred López. Gracias, ¿qué Alfred dice la canción? Pa' tipos como tú. Tiene ritmo, pero no me gusta el significado. Me gusta más la de Rosalía, la última que ha hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, me pues encanta. Nos despedimos con Shakira. Gracias, Alfred Gracias, López. Alfred.